noches y bienvenidos una semana más a Perfiles. Esta noche tenemos aquí en nuestro plató a una persona muy conocida por todos, tanto en Estepona como a nivel nacional. Él es uno de los guitarristas más premiados de la actualidad. Ha recorrido medio mundo con su guitarra y bueno, ahora además nos ha regalado su primer trabajo discográfico. Hablamos de Paco Javier Jimeno. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Laura. Bueno, Paco o Javi o... ¿Cómo te suelen llamar? Como guste. Normalmente, ¿en tu familia cómo te llaman? Bueno, en casa, en familia, normalmente Javier. En el mundo del flamenco, pues... variopinto porque me muevo por muchos sitios y el que se queda con el nombre de Jimeno porque es un apellido así singular, pues se queda con Jimeno, otros me dicen Paco, otros Paco Javier, otros Javier, es decir, como quiera. Hay diversidad. Llámeme Paco, llámeme Javi o Jimeno, que te como quiera, estaba acostumbrada ya a que te llamen. Sí, la verdad. 35 años dedicados ya a tu guitarra, a la música, al flamenco. ¿Cómo recuerdas en esos inicios, esos comienzos? ¿Cómo fueron? Bueno, pues esto es... El recuerdo es maravilloso porque yo me crié en una familia muy flamenca, desde ya mis bisabuelos, mi abuela, mi madre. En casa siempre se ha vivido el flamenco y primos de mi madre y toda la familia así que nos ha rodeado siempre se ha vivido el flamenco. A principio, pues con 7-8 añitos fue cuando empecé con el gusanillo de la guitarra, pues... Empecé a estudiar aquí en Estepona, empecé con Pepe de la Onge, que no me acuerdo ahora el apellido, después tuve a Juan Manuel Jiménez, y ya pues, una vez que me inicié aquí en Estepona, por motivos laborales de mi padre, nos desplazamos a Marbella, y ya vivía allí en la Plaza de Toros, y bueno, pues una noche en la verbena del barrio, de la Plaza de Toro, pues vino el que fue mi único maestro y el que tengo yo más considerado y es donde realmente me he tomado más profesionalmente la vida y lo que es el mundo de la guitarra, que fue Antonio Morilla Martín, que fue alumno directo de Niño Ricardo. Y con este hombre pues los vimos allí tocando con también mi amigo Pepe Ortega, que le estaba acompañando. Y pues esos inicios fueron maravillosos porque fue un... criarte en una familia así que gusta esto y yo poquito a poco y subiendo escaloncitos en el tema de la guitarra y cada vez tomándomelo más en serio. Mi madre y mi padre siempre muy encima mía para que estuviera estudiando y para que, pues la verdad, los inicios fueron siempre, todo, no ha sido fácil, ¿no? Porque el tema del artisteo, pues, y más cuando nosotros empezábamos en esa época, pues había menos gente, menos posibilidades, hoy tenemos internet, tenemos todo, claro, todos los medios que los queremos medios para poder seguir en esto de la guitarra, porque ya en esa época, pues, los discos de vinilo, disco para adelante, disco para atrás, estudiar muchas horas, partituras, muchos sacrificios. Decirte que yo, por ejemplo, pues, yo iba al colegio, como cualquier niño de 12, 13 años, y por la noche, pues, iba al tablao, que trabajaba con la Cañita de Málaga, y bueno, en un principio, sin cobrar, estábamos pues, hasta las 4 o las 5 de la mañana. ¿Y no era agotador en ocasiones? No, pues... no es la vida normal de un niño, ¿no? Que la vida diaria que lleva un niño, de hombre, salir, imagínate, jugar... yo me gustaba el fútbol, me gustaba mucho el deporte, uh-huh. Me gustaba mucho estar... Yo era el niño de los bicharracos, como digo yo, porque no había día que no le llegara yo a mi madre. Yo vivía aquí en Marisierra. Delante de Marisierra no había nada, solo campo, estaba el río Calancha y allí de lagartija, de guzarapo, de rata, de erizo, es decir, no había un bicho viviente que no le llevara todos los días a mi madre, ¿no? Siempre estaba eso. Y me gustaba mucho la calle y me gustaba mucho esto, pero bueno, la pasión que fueron inculcándome en mi casa por el flamenco, sobre todo mi madre, ¿no? Pues la verdad es que fue un gusanillo que me fue... entrando, hasta que me tomé eso con mucha seriedad y bueno, pues hoy en día pues puedo estar satisfecho del esfuerzo, ¿no? Claro, todo esfuerzo tiene su recompensa y en esos momentos a lo mejor no tenías tiempo para jugar como otros niños, pero los niños se adaptan también a todo y mientras sea feliz. Sí. Bueno, a ver, muchos años dedicados a la música, has recorrido, pues como decíamos al comienzo, medio mundo, ¿no?, con tu guitarra, pero también has dedicado muchos años a la docencia. Sí. ¿Un artista tiene tiempo para todo? Debe tener tiempo para todo, ¿no? ¿Sabes qué? Hombre, todo artista lo que su sueño es estar a diario de teatro en teatro, ¿no? Y que todo
te vaya súper bien, que tú no tengas la necesidad de estar con el tema de contabilidad, el tema de papeleo, el tema de contratos, el tema de internet, el tema de correos, estar todo el día nada más que vendiéndote, ¿no? Pero bueno, eso sería lo ideal, que un artista solamente se dedica a componer, que esté pues inmerso en tu composición, inmerso en tu faceta como guitarrista y como estudiante, y que después todo el trabajo ese te lo hagan. Pero la verdad es que la verdadera cara de la realidad de este mundo, pues cuando hay que apostar por otras formas. A mí la docencia no me lo tomo como una obligación, ¿no? Claro, da que pensar que, por ejemplo, tú sí, pues es una cumplir. Manera de vivir, ¿no? Es una manera de buscarte, de pagar la hipoteca o de esta. Pero no lo quiero tomar así, porque realmente a mí también el tema de la docencia me siento bien con el tema de enseñar y de transmitir todos los valores y de las maneras que todo lo que yo he vivido, transmitirlo a los niños y que yo vea a esos niños que sienten y van sintiendo y se van sintiendo y van sintiendo lo que yo quiero que sientan y llega un momento claro. que hablamos el mismo idioma y realmente a mí me realiza de que también poder, te enriquece, sí, por supuesto, como persona, como artista que sí, y te llena. Pues si te parece vamos a ver unas imágenes allí en el Padre Manuel que estuvimos contigo grabando pues cómo es tu clase, tu aula y qué haces allí. Vamos a verlo. Mi aula de flamenco aquí en las instalaciones del Centro Cultural Padre Manuel. Aquí llevo más de 20 años dedicado a transmitir los valores y la pasión que siento por el flamenco. En un principio pues, también tenía aquí mi compañera Carmina Galveño, que era la profesora de cante flamenco, cuando se impartió también cante flamenco aquí en el centro. Y pues nada, aquí estoy a un diario, que tengo un montón de nenes aprendiendo a tocar y pues aquí es donde paso mucha parte del tiempo de mi vida. Además de aquí en el Centro Cultural, llevo también la Escuela Municipal de Casares de Flamenco y, como sabéis, también tengo mi centro privado de la Escuela del Patio Aprende a Cantar. Entonces tengo un horario de lunes a lunes, como yo digo, ¿no? La edad propia para, o la que a mí me gusta para empezar a enseñarlo es a partir de los 8 años, porque ya son un poquito más serios, tiene más responsabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay niños con 5 o 6 años que les gusta muchísimo más que a lo mejor uno con 12 años y vienen locos. Es decir, tengo niños aquí con 5 añitos que empiezan un ejercicio y vienen al día siguiente echándole sangre los dedos de lo que han practicado y de lo que les gusta, ¿no? Entonces eso es irremediable y no le puede decir que no. Es que la edad para la guitarra, para aprender, pues a mí solamente lo que hay que tener es mucha ganas de aprender y ganas de estudiar y tomarse la guitarra en serio, porque la guitarra es un instrumento que no es divertido. Es decir, una clase de baile, una clase de cualquier cosa, de esgrima, una clase de cualquier cosa de deporte o cualquier cosa que sea un poquito grupal, pues es divertido. La guitarra es mucho de cuarto, de estar solo, de echar muchas horas y de estar tú contigo mismo con el instrumento. El 90% de lo que aprenden los alumnos es lo que quieran ellos estudiar. Yo soy un 10%, yo soy el que le marco el camino, el que le enseño técnicamente, el que le puedo decir los valores que tenemos como artista, o yo puedo estar dándolo todo con ellos, pero si ellos no practican, ya digo, un 90% es lo que practiquen en casa. Este aula es uno de los rincones donde habito. Llevo 27 años, parece mentira, tengo 43 años, pero llevo 27 años dedicado a la docencia y sí estoy muy orgulloso de que la mayoría de los artistas de aquí de la comarca, todos han pasado por mis manos. Y entonces la docencia para mí, aparte de que como artista y como profesional me defiendo a tope, pero sí que es un orgullo de poder transmitir también y además una satisfacción enorme de poder transmitir lo que siento por el flamenco. Yo es que realmente vivo para y por el flamenco. Entre horas, que a lo mejor dejo media horita de descanso, entre clases y clases, porque 6 horas, por ejemplo, seguidas es una locura. Pues en vez de a lo mejor salir y tomarme un café y relajarme o despistarme un poquito para cambiar de ambiente, lo que hago es que me refugio otra vez en la guitarra y esa media hora que he hecho pues me quedo estudiando e intentando componer o intentando de... Es que mi refugio es mi guitarra, ¿no? Yo soy un cantador frustrado, yo en mi casa siempre había cantadores
Y la verdad es que yo me siento muy guay porque en la guitarra es donde expreso mi sentido. Bueno, se ve que te sientes a gusto, ¿no? Que sí, eso es muy importante, estar a gusto en el sitio donde trabajas. Y bueno, como decía, es uno de los lugares donde estás, pero tienes también el patio y bueno, también es otro lugar donde creas, donde ensayas, donde también junto a Ana pues tenéis mucha química allí, ¿no? Hombre, mucho padre, lugar de trabajo. El estar en el Padre Manuel pues también es un privilegio, ¿no? Un centro también dedicado a la cultura en Estepona. Que pues también me siento orgulloso, igual que por ejemplo ahora que estoy loco ya porque se inaugure este teatro que vamos a tener pronto, que posiblemente pronto, ya bueno, ya lo digo, el día 11, el 11 de abril estreno mi disco en el Felipe VI, que tengo también muchas ilusiones y tengo muchas ganas de estar en esas tablas, ¿no?, con mi guitarra, pero a la vez que digo que me siento orgulloso de estar en ese centro, ¿no?, de ser del personal del ayuntamiento y de que pueda estar enseñando a mi gente, pues la verdad es que el patio para mí es otro refugio también bastante importante, donde tanto Ana como yo, ¿no?, pues junto con mi amigo Manolo Rodríguez, pues para un artista tener propio espacio escénico, tener un propio local de ensayo, tener un local a la disposición de lo que uno quiera realmente, pues me realiza tanto, ¿no?, de que cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que queremos exponer a un público. Claro. Entonces la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber luchado también por ese sueño, ¿no?, de echar el patio para adelante y que, es decir, yo la dedicación que tengo plena, como soy un currante, ¿no?, soy un activista del flamenco, ¿no? El otro día José María Castaño en el programa de Los Caminos del Cante en Jerez me decía que yo era un activista del flamenco, porque claro, es que es la vida dedicada entera, desde niño hasta los días de hoy, pues es no a diario. Hecho otra cosa. Es a diario, es que no veo otra es cosa que no flamenco. Sabe hacer otra cosa. A veces me siento hasta sí, como un cateto, porque me pongo a hablar con los niños, ¿no? Y cuando me hablan de música, claro, los niños están en la actualidad, escuchan los 40 principales, escuchan la música. Y yo estoy fuera de onda, yo sacándome de mi guitarra y de mi... De veras, intentar estar a la vanguardia en el tema del claro, flamenco, que es donde yo me muevo, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces me siento de que digo, coño, estoy en... Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué hubiera sido? ¿Crees que hubieras llegado pues, a encontrar otra profesión? Yo creo que te mira, llenado? Me gusta hacer mucho de comer. Sí, ¿no? Cocinero, ¿no? Por ejemplo. Me gusta mucho... A lo mejor yo hubiera sido... No porque a lo mejor no era yo mucho de estudiar, pero una cosa así como biólogo, a mí me gustan mucho los animales. Sí, claro. Soy... Vamos, un fanático de la flora y la fauna del mundo mundial, lo tengo yo todo en mi casa, con la National Geographic, eso, y Félix Rodríguez de la Fuente y todas las cosas. Yo la verdad es que lo que más me relaja en el mundo es un documental de animales y me gusta mucho la naturaleza. Bueno, pues ahora si te parece vamos a ver un vídeo que grabamos en tu casa, nos abristeis las puertas de vuestro hogar. Y ahí también tienes animales, ah, así venga, que ahí conoceremos un poco más sobre ti. Venga. El día a día en mi casa es más bien poco tiempo, ¿no? Normalmente estoy fuera, estoy trabajando, o bien que estoy tocando fuera, o estoy haciendo algo profesional, o como ya sabéis todos, bien dando clases en los distintos sitios donde trabajo, pero mi hogar sí que es un sitio del hogar de todas las personas, ¿no? Es tu casa, es tu
sitio donde tu guarida, ¿no? Donde te refugias del mundo exterior. Aquí tenéis una parte, una gran parte de todas mis niñas, como las llamo yo. Todas y cada una de ellas tienen una historia. Yo soy una persona que todo lo que me ha costado conseguirlo me gusta guardarlo y son pedacitos de mi vida y pedacitos de mi historia, ¿no? Esta primera que tenéis allí fue la primera guitarra profesional que me regaló mi padre. Es de Pedro Maldonado, del año 85. Está personalizada, me puso aquí en la cabeza Javier Jimeno, ¿no? Antes de que me rompieran el nombre de Paco Javier Jimeno, esto tendría yo 13, 14 años. Esta es la última que he adquirido, que es del guitarrero de Marbella, Alberto Martín. Sí que soy de apostar mucho por la tierra y de tener todas las guitarras que tengo. La mayoría son de los guitarreros de aquí, de Málaga, ¿no? Esta fue la primera guitarra que me compré yo, que es de Hermanos Conde, una guitarra de yo con 14 años, 15 años. Pues los primeros dinerillos que iba ganando en los tablaos lo iba invirtiendo en querer comprarme la guitarra de Paco de Lucía. Y yo en el año 86, pues ya tenía mi dinerillo juntado y nos fuimos con el que era presidente de la Peña Flamenca de Estepona, que era Diego Guerrero y mi padre. Nos encajamos en Madrid, en calle Gravina 7, y me compré la guitarra que tenía Paco de Lucía. A partir de esa, después tengo otra, de esta guitarrera también tengo esta, que es una muy, muy importante, que es la también de Hermanos Conde. Con esta ha sido con la que he ganado todos los premios nacionales e internacionales. Pues una guitarra que estamos curtida en batalla, ha tocado mucho para cantar y para bailar. Ha habido una encrucijada en mi vida en la que decidí tirar por los derroteros de la grabación. Son muchos años estando siempre como para atrás, ¿no? De todo, como se habla en el argot flamenco, tocar para atrás, tocando para bailar, tocando para cantar. He estado muchísimos años de mi vida dedicados, como sabéis, a la docencia, pero también a ayudar a muchísimos artistas, cantadores, bailadores. He hecho mucha música para muchos espectáculos, siempre he estado ahí a la sombra de los demás. Y pues antes de, cuando ya decidí de meterme en este proyecto, que fue mi primer disco, ¿no?, en tiempo y forma, pues decidí de que era el momento de plasmar en un documento sonoro, porque realmente lo que queda para la historia de los músicos poder dejar ese documento, que es el legado que tú le aportas al mundo de la música, ¿no? Esta guitarra que tengo ahora en mano, pues una guitarra de segunda de Felipe V, de Hermanos Conde, que perteneció a un alumno mío, y resulta de que, bueno, tiene una historia bastante larga. La acondicionamos bien de puente y la pusimos a las alturas. Esto es una guitarra que está bastante compensa y que con ella grabé el disco y el resultado pues queda ahí, no a la vista, queda al oído, ¿no? De momento pues tengo varias propuestas y tengo fechas cerradas, bastantes conciertos, contacto con muchos medios de comunicación, que yo siempre lo tenía también bastante apartado, y pues la verdad que todo el mundo me está felicitando y que estoy bastante ilusionado que en breve pues me pondré a grabar mi segundo disco. Ana tiene gran parte de culpa de que yo haya grabado el disco, porque ella ha sido la que me ha inculcado de salir para adelante. Pues nosotros hemos pasado una etapa de nuestra vida bastante tristona, porque ha sido muchos años de males, de familiares y épocas en las que hemos estado debajo, en los bajos, hemos topado los bajos fondos, como decimos en el flamenco, y que una vez que hemos tocado fondo, pues me ha ayudado muchísimo a salir para arriba y es el puntal fundamental en mi vida y en mi carrera en los últimos tiempos, porque es la que ha estado tirando de mí y la que me ha apoyado en todo momento, y la verdad es la que me hace ilusionarme con lo que soy. Y quién mejor que ella, que la tengo siempre a mi vera, para que me ayude en estas cositas, ¿no? Me ha hecho unas letras preciosas, porque ella me conoce a mí perfectamente y sabe lo que quería yo transmitir en el disco. E incluso ha habido días que ha sido grabando y ella metiendo la letra detrás, y había una afinidad y un feeling el que tenemos siempre, ¿no? Llevamos 16, 17 años juntos, y sí que es verdad que es un pilar fundamental en mi vida. En el disco le dedico la guitarra a mis padres, ¿no? Y fundamentalmente también a mi madre, ¿no? Que digo que en el disco pongo este disco lleva tu alma, mamá.
Bueno, pues esto es otro rinconcito de mi casa, que es el balcón. Y aquí en este rinconcito, pues tengo una luz especial por las mañanas y suena muy bien. Y lo que tengo más, que más me inspira y que más me hace de sentirme bien cuando estoy componiendo, cuando estoy tocando las orillas que estoy solo en casa. Sobre todo unas vistas que tengo yo aquí en la cuesta esta de Ronda, como donde yo vivo, donde se empieza a llamar la cuesta Ronda. En este barrio me he criado y en este barrio he tenido muchísimas vivencias y aquí encuentro la armonía suficiente para poderme centrar y componer. Aquí también nos sentamos con Ana e incluso esto lo utilizo como sitio de ensayo, ¿no? Para estar un poco así más en el hogar. Qué bien. ¿Te ha gustado, no? Esas imágenes. La verdad es que está muy bien. Ese hogar que se os ve muy, muy a gusto, muy. Hombre, como tú decías, es mi hogar, es mi casa, como no voy a estar bien, acuerdo, ¿no? En mi casa. Me acuerdo ahora una frase de mi amigo Oscar Calvo, ¿no? Me di cuenta de viendo esas imágenes que soy más esteponero que los limones cascarudos, ¿no? Porque realmente. No veas, es que esto de las cuestas rondas y las cosas esas. Sí, hombre, somos de aquí, de Estepona. Vamos a retroceder algunos años. Hablabas de esos premios. En el año 94 fue cuando conseguiste esos galardones, principales galardones que tienes. Fue tu año, ¿no? ¿Cómo viviste todo? Bueno, el tema de los concursos, Laura, pues fue, mira, como esteponero, en el mundo de la música, pues en la época que he vivido yo, porque yo anteriormente yo hablaba con mi madre y sí. Mi madre me decía que había salas de fiesta, ¿no? El Salón Anita, que si el Teatro Florida, que si no sé qué, el cine de no sé cuánto, no me acuerdo ahora lo... Pero sí que había espacios escénicos. Entonces, en la época en la que yo me crié, en el mundo de la música, en Estepona no había nada donde... de demostrar o de poder expresar lo que tú sentías por eso, ¿no? Entonces, salir de Estepona, yo a los 14, 15 años ya recuerdo que ya ganaba los concursos así a nivel provincial. Y ya una vez que yo estuve con mi maestro como 6 o 7 años, ya yo estuve 6 años con Antonio Murilla, a partir de los 18 años se me iluminó un poquito la idea de por qué no esos años de trabajo que llevaba yo metido en el cuerpo, claro, lo tendría que mostrar de alguna manera. Entonces, que es lo que veía yo más asequible, pues fue cuando me presenté al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que era yo no apuntaba, yo me iba a lo más grande que había, ¿no? Hoy en día pues hay programas de televisión que hoy es un poquito más fácil para todos, pero en esa época en los concursos te lo daban los artistas, es decir, yo mi premio nacional en Córdoba me lo dieron los Sanlúcar, ¿no? Premios los jurados que he tenido en los concursos en Nîmes, en Francia, o en esta época, pues era Manuel Avizuela, era Fosforita, Fosforito, eran artistas todos los que daban los premios, ¿no? Y de una manera seria y como la que yo viví en esa época, ¿no? Después de haber recorrido, pues, peñas, tablaos, festivales, teatro, yo llevé esa larga andadura que creo que tocando para bailar, tocando para cantar, sabiendo de cantes, sabiendo de bailes, sabiendo lo que era la guitarra de concierto, pues tuve una preparación bastante importante y a raíz de esa época de concursos, cuando gané el Nacional de Córdoba, el primero que gané fue el Internacional del Nîmes, de Nîmes, en Francia, que fue así de repercusión buena, ¿no? De fuerte. Después, a colación de eso, gané Córdoba. Y ya fue como un paseo. Eso fue enero, mayo y en agosto fue cuando me presenté a la Unión también y gané también el Bordón Minero de la Unión. Entonces, eso fue como un trampolín. Vengo a contar esto porque fue, creo, la manera de poder salir a alguien malagueño, porque la primera vez que ganó un malagueño un premio nacional
de guitarra tuve la suerte de ser yo, ¿no? Entonces fue como una manera de abrir las puertas a los malagueños en ese aspecto, ¿no? Y de, y de empezar a sacar un poco la cabeza. Sí, porque era más fácil siendo de Jerez o siendo de, sí, bueno, de otras zonas. Ya lo ¿no? has dicho aquí. Tú, hay zonas más flamencas donde claro hay que... mucho más apoyo, Sevilla, Jerez, que... los puertos, Cádiz, lo que son Lebrija, Utrera, pues son zonas donde se vive el flamenco de otra manera y hay otro apoyo, incluso institucional. Y... Pero esa manera de buscarme yo la vida con tan jovencillo, con 19 años, 20, 22 años de irme a esos concursos, yo creo que era buscando la manera de poder salir de aquí. Y bueno, tuve la suerte, por ejemplo, una vez que gané el Bordón Minero de la Unión, que ha sido uno de los premios que a mí me han aportado más, ¿no? Porque fue al año siguiente, se dieron unos premios de la crítica aquí en Estepona, y quien fue su presidente de la Unión, Juan Jiménez, creo que venía también José Manuel Gamboa, que venían gente así importante del flamenco, y me hicieron la propuesta de que fuera el guitarrista oficial del festival, del Cante de las Minas. Y estuve como 12 años de guitarrista oficial del Cante de las Minas, pero ya no oficial como tocador oficial del festival, es que también estuve representando al Festival del Cante de las Minas a través del Instituto Cervantes y a través del Ministerio de Cultura. Me pegué 11, 12 años girando por el mundo, que había años que hice hasta 27 países, llevando la cultura española, ¿no?, por el Ministerio de Cultura. Es decir, fue... pues el escaparate más importante que he tenido en esa época, ¿no? Porque el tener el Instituto Cervantes es una entidad muy importante a nivel internacional que mira por la cultura española, ¿no? Lo que es las letras, y verte en tantísimas salas, tantísimos... incluso óperas, ¿no? La ópera de Berlín, o he estado y en la... Y una gran experiencia también para ti, personalmente, sí, claro. Increíble. He tenido la posibilidad de poder llevar a incluso alumnos míos, gente que se han criado conmigo y gente de que han estado siempre rodeada de mí, les abrí las puertas, siempre a todos lados que he ido con mi nombre, les he dado el sitio a todo el mundo, y la verdad es que es una época de mi vida que yo tengo una satisfacción muy grande de haber podido salir para adelante y poder ayudar a todo el que se ha arrimado a mí. Bueno, hablar de ti también es hablar, por supuesto, de tu complemento, de Ana Fargas, que ha sido un pilar muy importante, tú lo dices, en tu vida. Y si te parece, vamos a ver qué opina ella, qué dice sobre ti. Vale. Bueno, de Paco puedo decir muchísimas cosas porque llevo con él casi media vida, ¿no? Llevo con él desde los 16 años y la verdad que... artísticamente, pues lo que yo puedo decir de él es que lo admiro siempre porque me ha enseñado mucho, he tenido la oportunidad de conocer muchísimos países, digamos que me ha inculcado lo que es el tema del flamenco en el mundo también profesional. Cuando yo empecé a salir con él realmente, pues él ya estaba curtido en el mundo, tenía una vida totalmente dedicada al flamenco, estaba todo el día de gira, todo el día de... con gente, en compañía, viajando por todo el mundo. Todo lo que he vivido así intensamente, tanto en lo personal, yo con 16 años, la primera vez que fui a Madrid a verlo al teatro, pues yo no había salido de Estepona, y cuando llegué a Madrid lo vi en los carteles, es súper grande. En aquel entonces su madrina era del teatro, cuando se fue a Madrid era Rocío Jurado. Total, que había un ambiente muy, muy artístico y muy bueno, y a mí pues aquello me cautivó, pero siempre he tenido mucha confianza en él. Creo que siempre me ha demostrado su cariño, que siempre me ha demostrado que soy una persona importante en su vida. Os voy a presentar a la mascota de Jimeno, porque Jimeno es un apasionado, aparte de su guitarra, también es un apasionado de la naturaleza y un apasionado de los animales. Le encantan los animales, le encanta el mar, bucear. Y sobre todo, pues este es su perro duende, forma parte de su vida cotidiana, de que es su perrito desde siempre, lo cogió así de chiquitito, se lo llevaba siempre a los ensayos. Es decir, este perro digamos que está considerado también un artistilla porque está siempre rodeado de músicos, un perro que nos ha acompañado, tiene ya 12 años con nosotros y bueno, pues también forma parte de nuestras vidas. Es una persona pues atenta, cariñosa. Es una persona también muy espontánea, muy graciosa y bueno, y también pues tiene también su punto de carácter, ¿no? Pero
La verdad que en el conjunto de las dos combinaciones, creo que yo soy una parte de su complemento. Él me aporta a mí y yo le aporto a él. Entonces, siempre estamos, cuando estamos en casa, pues siempre intentamos estar trabajando, haciendo nuestras cosas, intentar pues combinar para preparar espectáculos. Y luego en la clase, pues él es el profesor de guitarra y yo soy la profesora de canto, y ahí sí separamos, intentamos hacer cada uno nuestro trabajo. Con una trayectoria tan brillante como ha tenido, tanta dedicación a la guitarra, siempre al servicio de todo lo que es las órdenes del flamenco, como es el cante o el baile, con lo brillante que es tocando la guitarra, ¿por qué no puede tener un trabajo suyo y que tiene muchos seguidores y que su guitarra llega a todo el mundo? Y la verdad es que fue un poquito, venga Jimena, vamos para adelante, y creo que en tiempo y forma ha quedado un trabajo súper redondo. Creo que estaba muy, muy preparado para hacerlo. Yo he tenido un poquito que ver en el empuje, ¿no? Y realmente se le ha currado muchísimo, ha trabajado muchísimo, y yo creo que ha quedado un trabajo súper completo, y yo estoy feliz y contenta del resultado total, vamos. Bueno, Javi, decirte que estoy muy, muy contenta y orgullosa y feliz de compartir mi vida artística contigo, mi vida personal contigo, que sé que eres una persona grandiosa, que hemos pasado momentos difíciles y que siempre lo hemos superado juntos, y que ahora es tu momento, que creo que en tiempo y forma es la mejor manera de demostrar lo que realmente eres con la guitarra. Y que te quiero mucho y que siempre me vas a tener a tu lado y apoyándote siempre. Bueno, ¿no? Tesoro. Feliz de tener a esa persona a tu lado, de que te comprenda también, de que estéis tan unidos, porque la verdad es que... Hombre, es un privilegio. Sois uno, prácticamente. Tener a alguien que sienta la pasión y sienta lo que yo siento por lo que hago, yo creo que es la fortuna más grande que tengo en mi vida, ¿no? Ana es un tesoro como persona. Ya lo dije en su perfil, es maravillosa como artista, como persona, muy buena niña, y es un talento, un diamante bruto, como yo digo, porque la verdad es que tiene todo... los adjetivos buenos para que sea una grandísima estrella, ¿no? Y bueno, pues esta, a colación de los vídeos que he visto, bueno, pues eso de la época de Madrid, ¿no? Por contar un poco así más de anécdotas de mi vida y eso, la de... Hoy en día lo de Operación Triunfo, todos estos programas que hay de que se hacen fáciles para los niños. Pues yo también tuve mi Operación Triunfo en esa época. En el año 97 me fui a un casting a Sevilla, que es la época que contaba Ana, que era cuando empezábamos a salir, y bueno, se llamaba el programa, un espectáculo que iban a hacer Estrellas para el 2000, y me presenté en Sevilla, me cogieron un casting, estuve un año trabajando en Gran Vía en Madrid, y eso que cuenta pues es verídico, ¿no? Nuestros padrinos artísticos eran Rocío Jurado y Juan Pardo en esa época, y claro, pues... Ella cuando se presentó en Madrid con 17 años y esos pedazos de pantallas con mis fotos y con mi en Gran Vía, pues la verdad es que es una época maravillosa y que estaba conmigo. Y ella era una niña también, sí, claro. Era jovencita, ella allí compartía escenario con Joana Jiménez, que fue la que ganó el concurso ese primero de copla, compartíamos piso con el Lecijano, con Juan Carlos del Pozo, un montón de gente que hoy en día siguen viviendo del arte y que... Bueno, que son muchas batallas las que lleva uno. Muy buenos momentos los que se han pasado. Pues sí. Y muchos buenos que vendrán, seguro. Bueno, volviendo, hablábamos antes del patio, que ha sido pues un sueño también para tanto para Ana como para ti, porque habéis encontrado ese lugar, ¿no?, para sentiros a gusto y para realizaros también como profesionales, como docentes, sobre un escenario, porque también lo tenéis ahí a vuestra disposición. Hablar del patio también es hablar de Manolo Rodríguez, que por supuesto no podía faltar esta noche, amigo y admirador, porque Mi te admira Manuel. Muchísimo. Sí. Y bueno, pues también ha querido dedicarte unas palabras. Vamos a oírlo. Vamos a ver. Yo conozco a Jimeno gracias a su mujer, a Ana. Ana, tengo una relación con ella de muchos años y la conozco desde que tenía Ana 16 años, pues imagínate.
Y Jimeno pues siempre está con Ana, pues desde entonces lo conozco. Entonces Jimeno para mí es una persona muy singular, una persona trabajadora, una persona que todo, es una persona inquieta y es una persona que en su trabajo es estrictamente, se lo toma muy en serio, ¿no? Todo lo que hace se lo toma muy en serio. Es una persona que no duda en contar las verdades del barquero, sobre todo porque es artista, Jimeno es artista y claro, Jimeno no entiende que la perfección en la música no esté por encima de cualquier otro interés. Es una persona buena, una persona que atiende maravillosamente a las personas mayores. Es una persona que con los niños, cuando da clases con los niños, es enternecedor y enseña esos valores que trae de sus maestros, ¿no? Él siempre está ensalzando a sus maestros son importantísimos para él. Como profesor de guitarra flamenco es único, muy poca gente sabe que cuando ganó el Premio Nacional de Córdoba le ofrecieron ser profesor de, no, ser catedral, le ofrecieron la cátedra de guitarra flamenca en Córdoba y renunció a ella por el hecho de quedarse en Estepona. Por eso es un lujo que lo tengamos ahí en el Padre Manuel con sus niños. Bueno, yo creo que Jimeno ha querido cruzar el umbral de lo divino con el disco, ¿no? Porque el proceso ha tenido varias vidas, ¿no? Porque él en su perfección pues siempre ha estado ahí la cantidad de temas que tenía de creación propia, tenía un montón de temas y claro, dejar algunos temas fuera para él ha sido duro, ¿no? Porque cada tema de eso es como un hijo para él. Dicen algunos críticos que he hablado con ellos, ¿no? Porque gracias a Jimeno pues ya conozco yo a mucha gente del flamenco de verdad, ¿no? Que gente que son peso en el flamenco, ¿no? Y algunos de ellos dicen que este disco ya pasará ya a los anales de la historia del flamenco. Pero dicen los entendidos que Jimeno siempre da el toque que es Jimeno. Cuando toca la guitarra se sabe que es Jimeno, ¿no? Y eso es muy importante para un artista, ¿no? Y por eso Jimeno pues, es una persona que ha recorrido el mundo entero tocando la guitarra. Solamente quiero decirle a Jimeno que ha sido un placer compartir todo lo que hemos vivido en el patio. Han sido años maravillosos donde se han conseguido grandes cosas y donde hemos conseguido ser como familia. Y solamente agradecerle cómo me ha dedicado el Patio de los Sueños, su segundo tema en el disco. Y agradecérselo sobre todo porque es verdadero. Ahí en el Patio de los Sueños, Dios Padre, escucha, tierra, luna, sol y aire. Mi amigo Manuel, ¿no? Sí, pues el Patio de los Sueños. Él dice, tengo el lujo de que es la canción más bonita del disco. Sí. Dice. además tuvo la suerte de que lo compuse delante de él, de verdad, ¿eh? Sí, es que ¿no? Fue una tarde que estábamos montando otra cosita. Y bueno, estábamos allí una mañana que de esos huecos que tengo, que no hago otra cosa que tocar la guitarra. Claro. Manolo, mira esto, ¿qué te parece esto? Estábamos componiendo. Total, que me puse. Le encantó. Y le encantó una de estos. Y claro, pues ya poquito a poco, pues como él fue el primero el que vivió el estribillo principal del tema, lo vivió él conmigo, porque es que lo compuse con él, solo con él. Bueno, Manolo es una persona que es mi amigo, no lo puedo decir a boca llena, y que es una persona maravillosa, que siempre también regalaba a los demás, que siempre que hemos tenido cualquier cosa, siempre el primero, es más que familia. Manolo con nosotros, yo lo tengo una estima, tanto a él como a su mujer, como a Nieves, desde siempre, una estima, ya digo, como familia, como familia. O incluso más. Has tenido, ¿no?, la suerte de tener ese apoyo también ahí. Encontrarme con Manolo en nuestra vida, la verdad es que en los momentos malos, en los momentos buenos, siempre ha estado y es una persona que yo le debo muchísimo, ¿no? Porque por ese cariño que nos ha. Bueno, esto que ha contado, muchas veces, ¿no?, yo me ofusco en clase, ¿no? Esto que ha dicho él de la cátedra de flamenco, eso es verídico. Una vez gané yo todos los premios nacionales, el conservatorio de música nunca ha sido regido en flamencología, siempre ha sido guitarra clásica. Y hace unos 10 años por ahí empezó el conservatorio a impartir clases de guitarra flamenca, ¿no? Uh-huh. Y sí es verdad que en el año, hace 10 años por ahí, estaba mi madre enferma en esa época
y me ofreció David Pino y los artistas que estaban haciendo el proyecto del conservatorio, el primero que se iba a hacer en España, en Córdoba, y me ofrecieron la cátedra de flamencología para ir a enseñar por esto del tema de la experiencia y docente, la experiencia en concurso y todos los méritos que yo tenía en esa época, pues me ofrecieron la cátedra de flamencología, ¿no? Y por motivos familiares, ¿no? De los males que tenía familia y eso, y también el apego, ¿no? Yo siempre he tenido... A tu pueblo, a tu sí, familia, el arraigo a mi gente y a mi pueblo. Es difícil, una cosa es salir sí. Un día, ¿no? O salir una semana o 15 días, la pero verdad es que aquí. Me ofrecieron, me tendría que ir de lunes a jueves a trabajar a Córdoba. Claro. Y yo te llevaba aquí en esa época, pues mi escuela aquí del Padre Manuel, llevaba también la escuela de Casares, llevaba también la escuela de Jimena de la Frontera. Y era cambiarme el mar por el interior por y con la situación familiar que teníamos, pues la rechacé, ¿no? No sé si... Entonces, la ofuscación esa de que muchas sí, veces... Que hubiera sido otro camino, no sabes cómo... Sí, no se sabe, ¿no? Cómo te hubiera ido pero allí. La verdad es que me siento bien, porque he estado aquí con los míos, he estado cuando se me ha hecho falta y tampoco me lo voy a echar en falta de poderme haber sido catedrático en el conservatorio. Y bueno, y la labor que he hecho docente claro, aquí en la costa y llevar el nombre de Estepona siempre por todos lados. Y yo me siento feliz. Orgulloso de todo lo que he hecho, con mis buenas cosas y con mis malas cosas, porque uno no es perfecto. Siempre... La verdad es que no tengo yo ningún inconveniente en sentirme orgulloso. Bueno, en este camino te has topado con grandes artistas del flamenco, pero también has tenido a tu lado a artistas de otros ámbitos que también te han enriquecido. Hablamos de una artista que ahora está afincada aquí en Estepona, Conchi Álvarez, que también ha querido hablar sobre ti, sobre esa participación tan importante que ha tenido en tu disco. Sí. Conocí a Jimeno a través de Ana Fargas. Primero de todo conocí a Ana Fargas y gracias a Manolo Rodríguez del patio y descubrí el mundo del flamenco. Entonces conocer a Ana Fargas de la mano ya viene Jimeno. Hace 3 o 4 años tenemos un amigo común, Manuel Rodríguez, un esteponero magnífico que también se merece no un programa sino una serie. Manuel Rodríguez, conocido entre su familia son los Navajita. Bueno, pues Manuel Rodríguez, muy, muy amigo mío, me presentó a diferentes personas, entre ellos a Ana, y acompañando a Ana venía Jimeno. Desde el primer momento hubo química con ellos y Jimeno, pues, que es del que estamos hablando, pues fue todo un descubrimiento como artista, pero sobre todo como persona. Es que a mí la música de Jimeno me inspira completamente. Cuando ellos dos actúan o cuando Jimeno actúa en solitario, es como que mi batería creativa se carga. Entonces es maravilloso. Es aún mejor persona que magnífico artista. Es un artista increíble, pero como persona yo le daría un 10. Tiene un corazón de oro. Entonces, hay muchos artistas, ha habido muchos artistas a lo largo de la historia, pero Jimeno pasará a la historia para mí por ese corazón de oro, ser amigo de sus amigos, esa hondura personal, de sentimiento profundísimo, es tremendamente sensible, es sentidísimo Jimeno. La verdad es que para mí fue todo un descubrimiento porque es un tío extraordinario, me lo demostró desde el primer día y lo que es más difícil, ha sabido mantener el nivel. Cuando conoces a alguien, a todos yo creo que nos ha ocurrido muchas veces, estamos tomando una cerveza, saludando a alguien, coincidimos en una reunión, y nos encontramos con alguien que es muy agradable y nos llevamos una buena impresión, ¿no? ¡Ah, qué majo, qué maja! Qué... Y luego van pasando las semanas, van pasando las ocasiones en que nos volvemos a encontrar y a partir de ahí suelen ser una sucesión de decepciones. A veces las callamos, pero en general la percepción es que aquello que fue tan estupendo no se ha mantenido. En cambio, yo tengo que afirmar que Jimeno ha mantenido el nivel o lo ha aumentado. Es decir, era majísimo,
y sigue mejorando. Cuando él decidió hacer el disco, yo ya estaba trabajando, yo ya tenía las fotografías para una performance con él. Entonces, yo ya estaba trabajando en las pinturas y entonces él me pidió que una de las pinturas formara parte del disco. Pero como es un poco como un niño grande, pues al final me fue pidiendo, Conchi, otra pintura más que me encantaría, que me gusta muchísimo esta pintura. Y bueno, pues yo me sentí muy halagada y al final las cuatro pinturas que he hecho de él van en el disco y bueno, vino rodado. Al final me dijo, dice, Conchi, ¿por qué no me diseñas tú el disco? Que con tu sentido creativo, con tú que me conoces tan bien y que te has inspirado en mí. Y bueno, pues me metí en el diseño del disco, que no lo había hecho nunca, entonces ha sido muy gratificante, muy agradable, me lo he pasado muy bien y algo que yo jamás me había planteado, diseñar un disco, pues lo he hecho, estoy contenta con el resultado, a él le gusta, que es lo importante, porque es su disco. Estas pinturas no están a la venta, porque para mí son demasiado especiales. Una de las obras, la que se llama Jimeno, esa es para él, es un regalo para él. Jimeno, te tengo que decir que iba a contarlo, pero finalmente he decidido no contar a nadie cómo cuidas de tu perrito, cómo cuidas de las lagartijas y cómo cuidas de las tortuguitas cuando terminas tus actuaciones. Solo yo sé el amor con que lo haces, la sensibilidad que demuestras y siempre después de tus actuaciones. Es decir, todavía después de haber tocado la guitarra te queda alma para seguir cuidando de lo que es débil. Eso es extraordinario, pero por supuesto no debemos decírselo a nadie porque no tienen por qué saberlo, Jimeno. Hola, gran Jimeno. Estoy encantada de este programa homenaje que se te hace porque eres muy grande en todos los sentidos y sobre todo grande de corazón. Gracias por ser tan buena persona, tan buen amigo, tan gran creador, tan gran músico, en fin, dejamos en que eres grande y puntos suspensivos, porque podemos poner tantas cosas que necesitaríamos horas. Un beso muy fuerte, te quiero. Bueno, Conchi Álvarez pone su sello, ¿no?, en tu disco, emocionante, porque hombre, ella yo cuenta decir, de, ante todo, de esa, ¿no?, forma, ¿no?, de que esta pareja, ¿no?, pues es igual, ¿no?, Conchi es para mí como una segunda madre, ¿no?, porque es una persona que cuando me he tenido altibajos también, siempre he podido contar con ella y es una persona muy, aparte de la gran artista. Yo para mí son de las personas más, tanto Óscar como Conchi, son las más brillantes que he conocido así como personas, de verdad, es que yo no he visto una persona... Son que, muy pues, positivos, ¿verdad? Es que, te dan mucha fuerza. Pero ya el conocimiento y la postura en su vida, lo grandes que son, es que no sé, yo todos los adjetivos positivos que le pudiera decir a las personas, a Óscar le llamo yo mi ídolo, ¿no? Y Conchi, pues como ya te digo, es una segunda madre, porque la verdad es que el cariño también que me ha aportado en su trabajo no tiene precio. Cuando como ella bien cuenta, ¿no?, esto de las performances que hemos hecho con ella y el trabajo que me ha hecho dentro del disco, ha sabido captar perfectamente mi persona para plasmarla en el trabajo, en ese trabajo, de ese diseño que me ha hecho, que es la envidia de todo flamenco hoy en día, lo que más llama la atención. En el disco es el diseño, ¿no? No es el disco peculiar de que hoy en día vas a cualquier almacén de música y puedas encontrar discos, es una obra de arte, tanto en lo sonoro como ha quedado redondo. Claro, ¿no?, tiene tu música, tiene la voz de Ana Farga y además tiene el color de Conchi Álvarez, ¿no? Es que es una fusión perfecta. Tiene pues sí, pues la verdad es que estoy súper orgulloso de tenerlos como amigos y de tenerlos, que ellos saben que me tienen también, que estoy a su entera disposición. A través de Manolo lo conocimos también y también fue, ya te digo, son de las personas más brillantes que he conocido en mi vida. Bueno, pues además de esos amigos, tenemos a otra persona que también ha formado parte de este trabajo y que no quería faltar esta noche. Mira la pantalla, por favor. Hola, Javier. Después de tantos años que llevamos ya colaborando en distintos proyectos, y mucho más intensamente desde
que hace un año, año y pico me llamaste un día a decirme, Zuri, quiero hacer un disco y me gustaría hacerlo contigo, lo cual sabes que para mí ha sido una satisfacción, que lo hemos pasado genial haciéndolo a nivel personal, a nivel musical, y no quería dejar esta oportunidad que me dan de mandarte un saludo. Tampoco me quiero enredar mucho en elogios, porque la verdad es que tú sabes perfectamente la opinión que tengo de ti, sabes el cariño que te tengo, sabes la alta estima que tengo de ti como artista, y solo quería mandarte un saludo, un abrazo, un beso y decirte que en el futuro te vengan muy buenas cosas, ¿vale? Bueno, pues mi amigo Zuri, esa persona que también ha formado parte de este proyecto. Pues Zuri, hombre, tiene la otra hojita de la planta, ¿no? De ese trabajo. Zuri, pues, ha sabido también recoger todas mis inquietudes y reflejarlas en ese trabajo que hemos hecho, ¿no? Es una persona que a mí me ha dado la libertad y ha creído siempre en mí desde el primer momento, aparte de que es una bellísima persona y que es un grandioso músico. Como persona, te digo, es uno de los valores también, es Marbellí, que es el chico. Me sobran halagos para él, ¿no? Y la verdad es que ha sabido plasmar en ese trabajo lo que yo quería dar, ¿no? Y ha sacado lo mejor de mí. Y después, trabajando con él en el estudio, ha sido un verdadero placer, porque me ha hecho las cosas muy fáciles, ha estado en todo momento encima mía, apoyándome, creyendo en mí, y de, como él bien ha dicho, ¿no? Desde el primer momento que le dije, Zuri, quiero que este trabajo lo hacerlo contigo, pues yo notaba que él de verdad lo quería hacer conmigo. Entonces, eso, claro, es muy importante esa unión de sentimientos, ¿no? Cuando tú notas que las cosas se hacen por, ya no por interés, sino sean porque de verdad no se hacen de corazón, al igual que Conchi, al igual que Ana, al igual que todos los que han participado en el disco, pues son los partícipes de que salga ese fruto, ¿no? Tan, tan bonito y tan orgulloso que estoy. ¿No podía haber habido otra elección mejor? Pues la verdad es que no. Sí, porque hoy en día casas discográficas o estudios de grabación son variopintos y muchísimos, de mucha categoría y muchas, pero yo creo que en el rinconcito donde hemos grabado y como hemos grabado y en la manera, creo que he encontrado el hueco donde yo me iba a sentir mejor, y con él y ha sido un placer. Bueno, antes lo decía Manolo Rodríguez, que los entendidos del flamenco hablan de ti por tu maravillosa técnica exquisita, también por esa personalidad, ¿no? Que cuando toca tu guitarra se sabe que eres tú, que eso es algo muy esencial. Hoy también tenemos con nosotros a una de esas personas entendidas de flamenco, que bueno, pues también ha querido estar presente en esta noche tan especial. Bueno. Te vas a seguir emocionando, ¿eh? Me llamó la atención sobre un niño que me dijo, toca como no se ha tocado nunca. Y digo, Antonio, maestro, él era alumno de Niño Ricardo y era un grandísimo guitarrista. Conozco a Paco Javier Jimeno, pues quizá pues hace en torno a 25 años, por ahí. Yo lo conocí muy jovencito, era prácticamente un niño cuando yo llegué aquí a la Costa del Sol. Y total, y lo conocí a través de un viejo guitarrista ya desaparecido, Antonio Morillas, que fue su primer maestro y yo creo que su gran maestro. Claro, yo me fiaba de Antonio. Antonio había sido alumno de Niño Ricardo y tenía unos conocimientos guitarrísticos extraordinarios, lo cual pues siempre te garantizaba que su opinión era certera. Y efectivamente, rápidamente me pongo a buscar y rápidamente lo descubrí. Y lo descubro en Estepona, creo que fue en la Peña Flamenca. No sé si era ya presidente yo de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga, pero si no, estaba a punto. Lo cierto es que yo ya estaba ya muy metido y en el mundo del flamenco. Lo primero que me llama de la atención es su técnica, ¿no? Siendo tan joven, una técnica tan depurada, una técnica tan espectacular. Y ya me sorprendió doblemente y a partir de ahí pues ya no lo dejo y estoy pues de alguna manera manteniendo siempre una relación no solamente artística, sino que eso se convierte en una relación de amistad. En todos estos años han pasado pues tantas cosas que sería necesario escribir un libro, ¿no? Igual un día me lo planteo y uno de estos que estoy escribiendo se lo dedico
a él, a Paco Javier Gimeno, porque de Gimeno, como artista, yo creo que soy, sin temor a equivocarme, uno de los guitarristas más prestigiosos de su generación. Es, por ejemplo, el guitarrista vivo más laureado que hay en la actualidad, ¿eh? Paco Javier Gimeno tiene el Premio Manolo de Huelva en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que es muy prestigioso. Tiene el Bordón Minero en el Festival Internacional del Cante de las Minas, que todavía es más prestigioso. Es Premio Internacional de Guitarra en el Concurso Internacional de Nimes. Bueno, y así te podría decir, ¿no? Quiero decir con esto que, siendo tan joven como es, porque es que es muy joven para un artista de la guitarra flamenca, certificar todo eso que yo estoy diciendo con la edición de un disco en tiempo y forma que ya está dando que hablar, ya está dando que hablar, pero va a dar mucho más que hablar. Ahí encontramos a Gimeno en estado puro. Gimeno es un hombre de pasión, Gimeno no sabe estar en los sitios indiferentes, y yo eso me gusta mucho de él. Gimeno es un niño grande, con todo lo grande que es ser un niño grande. Le voy a decir nada más que dos palabras, Laura. Paco Javier Gimeno, te quiero porque eres mi amigo. Bueno, hombre. Es muy importante para ti, Paco Vargas, ¿no? Hombre, mi amigo Paco. Gran poeta, escritor, crítico. Es un fenómeno. Es, para mí, de las personas más importantes que hoy viven en Andalucía, y sabiendo de esto, ¿sabes? Mi amistad que tengo con él de muchísimos años, como bien ha dicho él, ya no es por el día a día, sino creo que por la pasión que sentimos, ¿no?, por esto. Y es una persona de verdad, Paco, ¿no? Y quizá porque somos de verdad, nos llevamos tan bien, ¿no? Y la verdad es que también es un privilegio de tener las palabras en este programa también de él, ¿no? Porque lo considero, ya os digo, de las personas más importantes en el flamenco y que saben de esto, de verdad. Y me ha escrito unas palabras también dentro del disco, que también para mí es un orgullo, y que yo a Paco y a Mari, su mujer, su hijo, pues la verdad es que le tengo mucha amistad y mucha estima de siempre, porque hemos vivido muchas cosas, hemos compartido escenario muchísimas veces, hemos hecho proyectos juntos, hemos hecho, y siempre desde la verdad y desde hacer las cosas, porque realmente es como bien decía antes con Zuri, ¿no? Son gente que sienten la pasión que pueda sentir yo por lo que hago, ¿no? Muchas veces soy incomprendido y muchas veces soy muy tiquismiqui en buscar las cosas, la perfección, como decía mi amigo Manolo. Decir las verdades a la cara y decir las cosas que piensan siempre sientan mal a la gente, y por eso quizás. Y te puedes llevar enemigos, pero a los amigos sí son. ¿Sabes? Pero realmente. Son los de verdad, porque de verdad, son los que están ahí. Tengo la suerte de tener grandes amigos en este sentido, porque sé que son de verdad. A mí no me gustan las falsas apariencias, yo no tengo doble cara, yo si algo no me gusta se me nota la cara del momento, y con esta gente que están saliendo, pues la verdad es que es un orgullo tenerlo a mi vera, porque es que no tenemos nada que escondernos, porque con la verdad se va a todos lados, se irá mejor o se irá peor, te irá de una manera o de otra, pero realmente si con la verdad me siento bien, pues esa es la verdad que tengo, es mi verdad. Bueno, en el disco, además de Paco Vargas, que también está ahí con esas palabras, tú dices, escribes un texto en el que dices que dedicas el disco a tus padres, a Paco y a María, que ya no está, pero que sigue estando ahí, por supuesto. Sí, han sido un pilar muy importante en tu vida, los dos. Y bueno, pues vamos a seguir llorando un poquito más, Paco. Venga. Vamos a mirar esas imágenes, vamos, esas allá. Fotografías. Okay. De mi guitarra son huellas de mi corazón, son bordones de plata, hay mensajeros de mi amor. Que él tuvo un primo que tocaba guitarra en un bautizo, lo tocó yo. Entonces le vi yo que hay un poco de interés. Yo soy conductor del autobús en Marbella, entonces ya fuimos a vivir a Marbella. Y cuando estábamos allí,
en las fiestas del barrio, llegó Antonio Morilla a tocar, hacer unos toques allí, y entonces yo le pregunté a él, ¿tú quieres tocar la guitarra? Dice, ¿quieres yo hablo con ese hombre para que te dé clase? Dice, sí. Y hablamos con él, y entonces ya le tocó, empezó a darle clase y ya empezó la guitarra con él. La guitarra es que con la guitarra valía un dinero, claro, y, pero mayormente la pagó él. Fuimos a Madrid por ella, ¿eh? En un viaje relámpago, terminó de tocar la peña y fuimos rápido a Madrid. No, pero primero fue la compramos en Málaga. Una que había en Málaga, tuve que la compramos, pero la pagó él. Con su trabajo, lo que iba ganando, yo se lo dejaba para él y él iba pagando la guitarra. Son muchísimos años. Nosotros nos veíamos todos juntos en pandilla. Incluso hubo un tiempo en que la familia no sabía si, de quién era yo la novia, si de Javier, porque David estaba en la mili. Y mi suegra, que siempre ha sido como así, yo, pues, llama a tu cuñada y sal con ella. Y salíamos juntos y nos relacionábamos mucho. Ella ha hecho mucho por él. Mucho sacrificio, estaba con sin saber tocar la guitarra para que cogiera la guitarra, porque el maestro nos decía que cogiera la guitarra y él no la quería coger porque él solo quería jugar con los niños al fútbol, a lo que fuera en la calle. Entonces él, pues, mi mujer sin tener ganas tiene que estar cantando para que él cogiera la guitarra y él no sabía ni tocar la guitarra y se sacrificó mucho por él. Hemos pasado muchos nervios cuando ha estado en un concurso de por ahí, que lo ha ganado. Los nervios es que nos comía. Yo no podía estar sentado en una silla. Yo estaba cuando estuve en la Unión, yo estaba de una punta a otra del mercado, porque lo hacía en un mercado antiguo, un mercado municipal de abasto que había allí. Ahí lo hacían y yo estaba de una punta a otra todo el día paseando porque no era capaz de conseguir estar un ratito en el asiento de los nervios que tenía. Y de verdad, en todos los concursos, muchos nervios he pasado con él, porque ir a Madrid igual. Nos utilizamos, tanto él para mí como yo para él, la palabra niño. Y, ¿qué te digo? Pues es mi hermano. Y más que mi hermano, pues siempre ha sido mi amigo. Los dos, pues era como un hermano, y peleándose cuando le encantaba y cuando no, pues iba en el coche, me tenían negro los dos. Cada vez que venía con el coche tenía que adivinar de Marbella aquí, me tenía que estar pegando zarpazos porque no se estaban quietos y siempre haciéndome rabia, ya está. Siempre estaban peleando de atrás. Y yo, cualquier día voy a tener un porrazo porque siempre. Y no se casondeaban de mí, ya está. Yo no sé si es que heredé o yo cogí pánico de lo que vi en casa, porque, como te he dicho, son 4 años de diferencia lo que hay, y él, pues yo veía lo que había. Mi madre muchas veces, como insistía mucho en que aprendía la guitarra, pues yo he visto mucho de niño, como no coja la guitarra 2 horas no va a la playa, como no sé, y yo no sé si es que cogí pánico a eso, pero yo creo que también que no lo llevo como lo tengo que llevar, igual que la sangre para... También soy muy tímido y nunca intento expresar nada de arte, la verdad. Lo paso muy, muy mal, pero bueno, la verdad que ya todo está en él y es un pedazo de artista. Las poquitas cosas que hago, tema artístico, las hago con él, porque él ya me da la confianza de que es excelente. Entonces ya estoy como en familia, estoy en familia con mi cuñada Ana, y lo poquito que hago lo hago con ellos, por eso, porque me siento un poco más tranquilo, voy respaldado de ellos. Resulta de que la madre era todo el flamenco para ella. A la madre, donde hubiera flamenco, ella donde vivía. Ella no tenía otra cosa, otra diversión y otra cosa, nada más que el flamenco. Ella le encantaba, ella cantaba también, cantaba muy bien. Y claro, pues, él claro la echaba de menos, y cada vez que salía al escenario siempre le hacía un recordatorio a la madre. Pero, yo creo que siempre está con nosotros. Yo lo he mamado desde pequeñito, vamos, y yo con mi hermano he estado en muchos sitios, muchas horas de flamenco, y claro, yo eso inevitablemente, a mí me gusta el flamenco, pero no llevo ese don que lleva mi hermano. Mi madre, que es la primera que empezaba a cantarle y todas esas cosas, él siempre ha sido como una referencia y un punto de apoyo. Entonces cualquier cosa, todo lo que era nuevo, todo lo que iba aprendiendo, su primera persona a quien le contaba todas esas cosas era nuestra madre.
y tenerlo en casa y que tócame y cantarle y todas esas cosas, pues así lo podía disfrutar. La verdad, conmigo yo no podía tocar la guitarra. Entonces íbamos su madre, su padre, su hermano, yo, incluso si había un partido de fútbol y el padre tenía que trabajar y el hermano no podía ir, pues íbamos su madre y yo. Y muchas veces que a mí tenéis que me gusta mucho el flamenco. Y por eso no nos costaba tampoco ningún trabajo. Siempre estábamos juntos, salíamos juntos, siempre sobre todo a una cierta edad, porque somos 4 años de diferencia lo que tenemos entre los dos, pero desde una cierta edad que ya empezamos a salir y eso, pues la verdad que como siempre como amigos y qué te iba a decir, pues fantástico, la verdad. Como persona es maravillosa, es muy noble, muy sentimental y tiene un carácter fuerte, o sea que está en contradicción una cosa con la otra, pero en fin. Pero al final es todo bondad. Una persona súper divertida, es una persona, como dice mi padre, con muchísima bondad, se abre a todo el mundo, siempre está para todo el mundo. En realidad, cuando dice la gente, cuando tú vas a comparar a alguien y dices, ¿es tal como lo ves? Pues es al revés. Es completamente, de lo que ves no es, es completamente diferente. Él da una impresión de más rudo, de más, y luego es mucho más blando y más dócil de lo que aparenta. Eso parece que viene de familia. Sí, son de lágrimas fáciles, sí. Tiene el sentimiento siempre a flor de piel. Es que es su compañera de viaje perfecta. Y siempre la ha acompañado a todo, no le pone ninguna pega, le da, siempre tiene la palabra correcta para ayudarle, para motivarlo, para que siga adelante. Eso sí es lo que se ve, ahí sí es lo que se ve. Además tiene una gran suerte, que aquí hay una muchacha muy noble y muy, además que lo lleva por muy buen camino y le va muy bien con él. Tiene una gran suerte, de verdad. Y estamos muy contentos con ella. Siempre están ocupados. Cuando uno está de clase en Casares, está con el padre Manuel, cuando uno en el patio, siempre está ocupado. Es que no se le puede ni hablar porque siempre está de genio, porque siempre está siempre liado. Y entonces es que hay que dejarlo muchas veces y lo vemos tarde en tarde. De verdad que sí. Pero cuando está poniendo en un escenario, la baba se nos cae. Ya está, ¿qué vamos a hacer? El orgullo que tenemos es muy grande, porque para nosotros es muy bueno el disco. No sé, es la pasión, pero para mí es muy bueno. Y ahí está metido y ahí siempre arranco el coche y ya estaré tocando este. Esto lo llevo siempre puesto ahí. Siempre presumimos un poquito de hijo y de eso, con los amigos y con todo. Por lo menos lo tienen que escuchar a la fuerza, por cuando vienen conmigo en el coche. Para mí es un grandísimo trabajo y espero que le vaya muy bien y que lo disfrute mucho, la verdad, porque eso quedará siempre ahí para los demás. Muy contento, tanto mi hermano como mi cuñada también, la verdad. Lo mismo que te digo por el tema de que está siempre súper liado y si cuando tienen libre tienen que actuaciones fuera, pues no la ven. Seguro quizá el tiempo que ellos quisieran, pero sí, sí, vamos, demuestran que es pasión por ella. Él es el padrino de Candela, de mi niña, y su primer regalo, pues, espero que tuviera un añito para que pudiera sostenerla, pero se presentó aquí en la casa con la guitarra, la niña con un año, la guitarra más grande que la niña. Y la verdad que no sabemos si va a tener o no, pero la posición la tiene. Ya después no sabemos si ella va a querer, no va a querer, y la facilidad también la va a tener de quien mejor maestro, que su tío, su padrino. Con 17 días vio su primer espectáculo allí en el patio, de su tío tocando. Muy bien, la verdad. Mucho ánimo, mucha suerte en este trabajo que acabas de hacer. Que te deseo lo más grande y que sepa que te queremos muchísimo. Un abrazo, hermano. Yo lo que quiero es que siga luchando, que todo lo que ha conseguido y lo que va a conseguir más todavía, pero que no se desanime. Él sabe por dónde voy. Él podía mandar muchos mensajes de muchas cosas, pero sobre todo darle las gracias por el... Ahora me emociono yo. Por ese tema que él ha hecho a mi niña, que eso siempre será para el recuerdo y es una cosa muy grande. Y decirle que el disco para nosotros sí que es verdad que es muy bonito, pero yo creo que cualquiera que entienda de música le va a gustar. El disco no tiene desperdicio. Desde el principio al final te lo bebes y mucho ánimo, mucha suerte y muchas gracias.
Bueno, mi gente, mi padre de mi alma, mi hermano y mi gente. Tu padre muy emocionado desde el primer momento que fuimos allí a grabar. La verdad es que lloramos todos allí. Sí, hombre, porque también es una persona... El carácter que tengo yo le he dado, él dice que yo soy también muy complicado, pero vamos, lo tenemos mamadito. Yo me identifico muchísimo con él, mi mujer siempre está diciendo, es que eres, vamos, soy los dos, soy los dos. Y bueno, mi hermano y mi cuñada Marisol y mi niña Candela, ¿no? Pues sí, bueno, mis padres tienen toda la importancia en toda mi vida, ¿no? Ya como ha contado mi padre, pues mi madre era la que le gustaba de verdad el flamenco en mi casa y la que me inculcó todo lo que yo sentí por esto, ¿no? Desde chico, pues sí que es verdad, ¿no? Que yo en casa pues, he tenido el apoyo de mi madre, de mi abuela, de mi tío Soto, que han perdido muchas horas de su vida también, que yo estuviera otro día con la guitarrilla encima y... Porque como es que tú ves que no es todo de verdad, porque esto yo no he visto yo nada y todo lo que estoy contando se vuelve a repetir en lo que van diciendo sí, ellos. Que bueno, que era un apoyo también, era como un poco... no presionarte, sino ayudarte, ¿no? Porque claro. Un niño, pues, normal, se va de ahí. Quiere... pendiente de la cartilla y de rata y de... Claro, y quiere hacer otras cosas, pero... Y sí, pues, es verdad que el todo... Han puesto mucho, muchísimo apoyo en mí y siempre ayudándome. La guitarra primera que me compró mi padre, me la compró mi padre, con mucho esfuerzo. Él quiere... Sí, es verdad que la otra que fuimos a Madrid la compramos, pero esa guitarra que tengo... que está con su JJ, pues fue también con mucho esfuerzo para que yo pudiera tener una guitarra profesional para poder ir a tablao también tocar con 14 años. Y la verdad es que siempre he tenido el apoyo, mi padre nunca ha mirado ningún miramiento, si ha pasado fatiga en la casa o de una manera o de otra, hemos vivido muchas cosas. Sí, porque habéis sido una familia humilde. Teniendo que desplazarnos por épocas, vivir aquí. A Marbella, a venir, vaya y para acá, y siempre a mí no han mirado miramiento en que a mí me falte de nada y siempre me han estado apoyando y ayudándome en todo lo que han podido. Sí que es verdad que yo también he luchado todo lo que he tenido que luchar, pero vamos, yo me siento muy orgulloso de ser quien soy, el hijo de Paco Jimeno, de mis abuelos, de Juan Ramírez de las Tortas y Paco el Valenciano, que me criaron una familia humilde y que me han sabido transmitir los valores por la vida y tener el respeto y las cosas que es verdad. Y de luchar y los ideales y de luchar por lo que uno quiere. Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de ser quien soy porque vengo de donde vengo. Bueno, pues tienes mucha suerte, tienes una familia entrañable. Nos abrieron también las puertas de la casa y estuvimos allí muy a gusto con ellos y bueno, pues han dejado esos mensajes tan bonitos. Agradecido. Llegamos al final de esta entrevista, podríamos seguir horas, ¿eh? Sí, claro. Pero hemos llegado al final. En el vamos ahora con un cuestionario rápido, son unas preguntitas para conocer un poco más sobre su forma de ser y sobre un poquito pues las cosas más Bueno, ante todo quiero rápidas. Daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo tan bonito y agradecer a todos los que han participado, independientemente de la despedida, pero que realmente me siento muy halagado y muy querido y muy bien tratado por vosotros y daros las gracias antes de que termine el espectáculo, porque realmente lo siento de corazón. Un placer también contar contigo en este segundo programa de esta segunda temporada, que van a pasar muchas más caras, pero ha sido un placer tenerte. A ver, ¿cine o televisión, Paco? ¿Por qué te decantas? ¿Cine o televisión? Cine, ¿no? Cine, ¿no? Sí, es una de mis aficiones también. Cuando después de todos los días, creo que la manera mejor de desconectar es poniéndome una buena película. De hecho, uh-huh. Me gusta ir bastante al cine, me gusta estar cuando llego a casa de desconectar y mis alumnos lo saben, que muchas veces me están pasando peliculillas y siempre están conmigo porque es una de mis pasiones también, el cine. ¿Eres terrenal o más espiritual? Yo creo que de los dos, ¿no? Porque con los pies en el suelo, sabiendo de dónde vengo y también vivir de ilusión también es muy bonito, ¿no? Y más en este mundo, si se te pierde la ilusión... Pues sí. Con la esperanza de que es lo que queda por vivir. ¿Un destino que te gusta? ¿Algún lugar de...? Pues un destino, pues el destino más bonito sería la felicidad, ¿no? Que tan ansiada y tan querida. Yo creo que el destino
donde te lleve. Es decir, he viajado por todo el mundo. Un destino, pues, ser feliz con Ana y que a donde vayamos, pues, estemos bien y juntos y que todo sea bueno para todos. ¿Eres supersticioso? Un poquito. ¿No te gusta el amarillo? Los tópicos no, pero sí que, por ejemplo, tengo algunas cosillas que, sí, sobre no todo cuando voy a trabajar, el tema del arte, no quiero yo mentada en la que son, pero sí hay cosillas que me afectan. Tengo ese requemorcillo por dentro, ¿no? ¿Salud, dinero o amor? Si tuvieras que elegir. Hombre, la salud es lo principal, ¿no? Pero un poquito de todo. El amor es fundamental para los sentimientos y un artista más, ¿no? Y el dinerillo no viene nunca mal. Yo creo que un poquito de todo, ¿no? Un poco de todo. ¿Un color? ¿Un color? Pues mira, me gusta mucho el verde agua. O el azul del mar, ¿no? Es todo lo que tiene relación con el mar. Vivo a diario con, ya viste, el donde vivo. Mirando y el cielo. Y te gusta mucho el buceo también, ¿no? Sí. Eso estoy un... Hacer algunas escapadas, ¿no? Muchas veces cuando hablo con mi mujer esto de los programas esos de la isla de los famosos y todo eso, a mí me dan con un cocle allí, una navaja y un puñalza. Y en un programa eso de la isla de los famosos y me denuncia a mí, vamos, dejo aquello arrasado. Me vienen los de Greenpeace y me echan de allí, vamos, no dejo allí ni... Oh. Tienes también una colección de navajas, ¿no? Sí, bueno, son muchas cosillas las que tengo, la verdad es que me distraigo con muchas cosas. Claro, hombre. Sí, bueno, el tema de las navajitas, pues desde Francia, en Albacete, en Extremadura. Cuando voy yendo, sobre todo en las ventas, o incluso he entrado en tiendas de armería y cosas desde. Y sí, me gustan las cositas así, me gustan. No es que las suela utilizar, siempre llevo mi navajita en el bolsillo para el tema de los cortecitos de bocadillo y de cosas de eso. Y que me gusta mucho la comida. Y siempre me gusta llevarme mi navajita, pero una cosa que realmente me gusta. ¿Un olor que te traiga buenos recuerdos? ¿Un olor? Pues una lata de anchoa. Cuando tú estás sacando la anchoa. Y sacas de azar y ese olorcito que sueltan. O no, yo qué sé, a mí todo lo que sea, un potaje de garbanzo con taganina, o un potaje de garbanzo de conjibia, bueno. O el olor de... A mí la comida, el olor, yo qué sé, ese guiso de papa con gatilla o una cosa de... a mí el olor, todo lo que esté bien, el olor, no tengo realmente un olor así preferido, no, tampoco tengo, pero vamos que... El olor de la amistad y el olor de la buena gente. ¿A qué le tienes miedo, Paco? Pues, sinceramente, yo soy una persona que no tengo miedo a nada. Pero sí tengo miedo a la desilusión. Tengo miedo a dejar de tener fe, a dejar de tener inquietudes, a dejar de perder la esperanza. Es decir, el miedo a no poder transmitir lo que siento por lo que hago a un público. Es decir, unas inquietudes, el miedo, ya te digo... No tengo miedo a nada, tengo miedo a la muerte, que es una cosa muy fea, uh-huh. Y que la he vivido en primera persona muchas veces, y tengo miedo a eso, a no saber transmitir lo que siento por lo que hago. ¿Y la persona que más echas de menos en tu vida? Pues hay mucha gente que presiento, la que más, a mi madre, a mi hermana, a mi cuñada Pepi, a mi suegro, a mis abuelos, a mis tías, a toda la gente que me falta. Desgraciadamente, desde jovencito, pues, he perdido mucha gente, ¿no? Pérdidas. Y sí, pues, yo tenía mucho apego a mi gente y poco a poco me han ido faltando, ¿no? E incluso en el mundo del flamenco, ¿no? Mi amigo Juanma Fernández o tantos otros, ¿no? Mi amigo Carlos Arbelo, amigos que estaban ahí, ¿no? Y que me podía refugiar en esos momentos también de la artistería y la verdad es que he descansado de mi amigo Antonio Molina. Son gente que se han ido, que tantos artistas que he convivido, sí, tanto con ellos, y es que no tiene, sé, un, ¿no?, pedacito de cada uno. Es que a lo largo de mi vida, que te digo, le he tocado muchas veces a la Niña de la Puebla, le he tocado mucho al Perro Paterna, le he tocado a Nayito de Triana, le he tocado a tanta gente que han desaparecido, que hoy en día, pues, cuando me pongo a mirar mis recuerdos, un 50%, darte cuenta de que empecé muy joven en esto
que yo con 14, 15 años me dedicaba profesionalmente a este mundo y sí ha habido muchísima gente que han aportado muchas cosas y muchas, es decir, el que farte Paco de Lucía, el que farte Camarón, el que farte toda esta gente que para mí han sido los más admirados y los más... Incluso siempre, llegaste a conocer a Camarón, ¿no? Sí, incluso le pude tocar varias veces. Y con Paco igual he compartido muchas veces de poder estar con él en festivales y son gente de que no se piensa uno, ¿no? De que van a faltar nunca, ¿no? Pero en particular a mi madre la echo bastante de menos. Bueno, pero has tenido la suerte que la has tenido y que has empezado muy joven en esto y que eso te ha dado la oportunidad de que ella haya visto mucho de tu carrera ella está orgullosa de mí y de todas mis cositas y que siempre ha podido participar en mis cosas y la verdad es que siempre he llevado a gala que María Ramírez Fernández, una gran cantadora de aquí de Estepona, para mí no ha cantado nadie por saeta como mi madre y que la tengo en el corazón toda mi vida y siempre estaré con ella. Pues sí, una madre es muy grande, lo más grande que hay, aunque por supuesto a los padres los queramos mucho, pero sí. Con una madre no hay nada. Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Muchísimas gracias, Paco, por haber estado aquí con nosotros. Ve como al final tenía que haber despedido yo antes. Y nada, eso, que sigas con toda esa ilusión, con esa fuerza, con esa garra y con ese amor por lo que haces, que eso después pues, se va a ver en este disco y en todos los que van a llegar. Que seguro que van a ser muchos. Pues nada, que agradecido del trato que me he dado, lo mismo que he dicho antes, que para mí es un privilegio estar aquí con vosotros y que gracias por haber hecho pasar este rato tan agradable y tan bonito. Gracias a ti. Y gracias también a todos los espectadores que están ahí con nosotros. La semana que viene volvemos en Perfiles. Gracias, buenas noches.